Señora, señor, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de San Juan Construye, aquí donde con mi compañera Gise Fernández y quien les habla, Javier Recabarren, compartimos domingo a domingo la novedad sobre el desarrollo de nuestra querida provincia de San Juan. Y para que el desarrollo funcione correctamente, necesita que todos los sectores involucrados funcionen de la misma manera. Y un rol fundamental en esto es el del mecánico, Gise. Así es, Javi. Ellos están encargados de la reparación de las movilidades de transporte industriales, entre otras. Y es por eso que queremos agasajarlos, ya que el 24 de este mes se celebra el Día del Mecánico. Por este motivo, visitamos UTMAS y le realizamos una nota a dos de sus autoridades. Buenas tardes al programa San Juan Construye. Muchísimas gracias por venir a hacernos esta entrevista. El motivo es que ya el 24 de este mes se celebra el Día del Mecánico. Y bueno, nuestra institución, nuestra cámara, que está, como decía Luis, adherida ya en el comienzo de este año, ya somos cámara oficial de FAATRA. FAATRA nos facilita constantemente cursos de distintos rubros, de chapistas, pintores, electricistas, de mecánica, caja. Inclusive este año ya vamos a empezar con varios cursos de mecánica de avanzada, motores eléctricos, bueno, todo lo último que está saliendo, y con el gran apoyo que tenemos de FAATRA y de SMATA, que es una institución que nos brinda mucho apoyo también. Así que estamos muy agradecidos, la institución va creciendo de a poquitito, son tiempos difíciles y bueno, quisiéramos haber crecido más y estar un poco más organizados, pero como no se pueden hacer presenciales las reuniones, es complicado. Si Dios quiere, a mediados de año, yo creo que me informó el presidente FAATRA que tal vez ya se podría empezar a hacer presenciales, que es mucho mejor presenciales, uno aprende más y bueno, los cursos nos ayudan muchísimo. Eso se lo brindamos a los clientes, nos facilita muchísimo. Los arreglos, los automóviles, porque hay que estar constantemente haciendo cursos. La mecánica avanza permanentemente, así que no lo podemos quedar. Bueno, esto es muy importante para todos los mecánicos y, como dijo Roque, a la final para todos los clientes nuestros, porque los cursos nos enseñan toda esta nueva tecnología que de otra forma es imposible de aprenderla. Antes teníamos que estar viajando a Buenos Aires permanentemente si queríamos perfeccionarnos, o a Mendoza. Pero ahora, gracias a que somos socios de FAATRA, todos estos cursos los podemos traer, ya sea vía online o vía presencial. Y como digo, nos facilita mucho conocer los autos nuevos antes que lleguen al taller y las posibles fallas que puedan tener. Entonces es fundamental hacer cursos. Y además, otra cosa que hemos visto nosotros acá en San Juan, por lo menos, que al tener la cámara ya los mecánicos están asimando más, porque antes era gente muy reacia que no se daban, ni siquiera se saludaban con los colegas. En cambio ahora por lo menos se visita al mecánico con mecánico, se transmiten las fallas, se consultan cualquier problema que tenga, se consultan los precios. O sea, nos beneficia mucho tanto a nosotros como a los mismos clientes, porque saben que nosotros contamos con una especialización, cosa que antes no existía. Uno tenía que estar adivinando qué es lo que le pasaba a los autos, y si tenía una falla no sabía sacarle. Bueno, era un auto que uno lo perdía porque se iba a otro colega o a la agencia. Hoy en día, al tener la posibilidad de podernos contactar con otros colegas, podemos sacar la falla en nuestro taller sin que el auto se nos vaya, o se nos vaya el cliente, que es lo importante, poder conservar el cliente con esto de la institución. Y ahora FAATRA nos está diciendo que podemos hacer consulta vía online con ellos mismos. Entonces, cualquier cosa que acá en San Juan no la sepamos, a lo mejor por intermedio de FAATRA podemos sacar la falla de ese auto. Entonces, que es muy importante poder estar asociados. Y después, como digo, nos vamos conociendo más los colegas, porque antes éramos muy reacios, justamente. Quiero contarles que el año pasado hemos tenido varios cursos, muchos cursos, creo, no recuerdo bien, pero han sido como 12 o 13 cursos, de caja automática, caja robotizada, distintos tipos de motores, distintos tipos de frenos, de todo tipo. Distintos tipos de inyección,
tanto diésel como Nastero, entonces cursos de carrocería, de lo que es airbag, de freno. Aire acondicionado. Aire acondicionado, bueno, no recuerdo bien todos en este momento, pero todos los cursos que son necesarios para arreglar un automóvil, tanto de chapa, pintura, todo, mecánica, freno, lo que sea. Y esos cursos nos facilitan muchísimo. También, como decía Luis, tenemos un grupo que hemos hecho y ese grupo nos consultamos entre nosotros las fallas, nos damos una mano, que años atrás eso no existía. Y eso nos facilita mucho, acá sin moverlos del taller, solucionar un montón de problemas. Inclusive tenemos varios socios que están en los departamentos lejanos, que están muy contentos, muy conformes, porque consultan ellos con el celular del taller y de acá se solucionan el problema y ellos también lo solucionan a nosotros si ellos saben la falla. Entonces yo pienso que la unión y que cada día seamos más es muy, muy conveniente. Dentro de los objetivos que tenemos, el futuro de esta institución, nosotros pretendimos en el futuro tener una sede, de a poco ir sumando más mecánicos para poder tener los recursos necesarios para tener nuestra sede, que es una cosa muy importante para todos los talleres. De a poco eso se va a ir logrando a poquitito con el tiempo. Es muy importante que se van sumando mecánicos, les va entusiasmando, como decía Luis, a todos los talleres y nos van apoyando. Entonces eso es muy bueno para nosotros. Sabemos que es difícil, que no es tan fácil lograrlo, pero bueno, hay que luchar y hay que trabajar con este objetivo de poder tener nuestra sede y ir creciendo constantemente, que lo necesitamos. Bueno, de nuevo quería agradecer a la gente de San Juan Construye por darnos esta posibilidad y recordarle a todos los mecánicos que el día 24 próximo es el día de los mecánicos, de nosotros, y que puedan festejarlo. No digo de juntarnos por el tema de la pandemia, no se puede, pero por lo menos festejarlo con la familia, aunque sea, o con los amigos más cercanos, que sean mecánicos o no. Y bueno, y seguir pegándole para adelante en todo lo que se puede hacer. Nosotros, por lo menos acá en la institución, estamos tratando de siempre estar con ustedes para poder avanzar, aunque sea lentamente, como dice Roque, por el tema de la situación, pero como siempre. O sea, muchas gracias a la gente de San Juan Construye por todo. Bueno, muchísimas gracias a la gente de San Juan Construye, estamos muy agradecidos. Le mandamos un gran saludo a nuestros colegas. En el 24 de este mes se celebra el Día del Mecánico. Así que le mandamos un gran abrazo, le pedimos que tengan un lindo día y que nos sigan apoyando, que nos sigan dando una mano, porque sabemos muy bien que la unión hace la fuerza, así que necesitamos sumar cada día más. Así que muchísimas gracias a San Juan Construye, a Telesol, muchísimas gracias, estamos muy, muy agradecidos. Las siguientes prestigiosas firmas saludan a todos los mecánicos en su día. Radiadores Domínguez SRL, fábrica y reparación. Atendemos a la minería. Avenida Rawson, 838 Sur, teléfonos 422-5005 y 427-5241, Capital. Motor Conjuntos, es una empresa familiar que desde 1975 se dedica a la venta de repuestos para motores, brindando atención personalizada a rectificadores, mecánicos y público en general, abarcando línea completa en motores agrícolas, transporte pesado y automotor. Motor Conjuntos, repuestos para motores, teléfonos 2644-2188-26 y 421-5022. Palcheco, bombas de agua, radiadores, correas, termostatos, mangueras, distribución. La Prida 1102 Este Capital. Teléfonos 422-2243 y 264-540-8299. Meiniel, casa de tornillos y bulones. Ferretería industrial, herramientas, equipamiento completo para todo tipo de empresas. Recibimos tarjetas. Avenida Rawson 68 Sur. Meiniel, casa de tornillos y bulones. Atención, nuevo taller integral M&B Service 4x4. Vehículos nacionales e importados. Rivadavia 1093 Este Capital. Los esperamos. Vicente Marelli SRL. Repuestos en general para todas las líneas y marcas. Avenida España, 267 Sur, teléfono 264-424-0686, Rawson.
Chapa y pintura Duffer Taller Integral SRL. Equipamiento de alta tecnología. Cabinas presurizadas. Laboratorio color. Pinturas base agua 100%. Lustrado línea 3M. Chapa y pintura Duffer. Comandante Cabot 527 Oeste. Teléfono 4-21-58-76. Mutual Mecánica Esmata San Juan. Saluda muy afectuosamente a todos los mecánicos de San Juan en su día. Delegado General Roberto Pierantonelli. HAD Rectificaciones. Reparación de motores diésel y nasteros. Equipos livianos y pesados. Marcas nacionales e importadas. Más de 15 años nos avalan. HAD Rectificaciones. En Santa Fe, 699 Sur. Teléfonos 4-280674 y 264-416-3981. Rawson. Alumetal Sociedad Anónima. El nombre fuerte en metales. Falucho 825 Este Capital y General Mosconi 2898 Sur Rawson. Alumetal. Mapal. Más de 50 años en construcciones viales, civiles y mineras. Hemos construido 4.088 viviendas en la provincia. Estamos trabajando en el nuevo velódromo techado, en la ruta 12 a Calingasta, en la obra Acueducto Gran Tulum y el nuevo Hospital San Roque, con 11.400 metros cuadrados cubiertos. Seguimos contribuyendo al bienestar y evolución de la sociedad, ejecutando obras y servicios. Cuyo Materiales, SRL. Todo para la red de agua potable industrial. Diferimientos, domiciliaria. También redes de gas y cloacas. Cuyo Materiales, SRL. Lateral de Circunvalación Norte, 262 Este. Teléfono 427-7055. Cuyo Materiales, SRL. Maderrajes, insumos para carpintería metálica y madera. Más de 15 años de presencia en el mercado de San Juan. Máquinas soldadoras, ruedas para portones, kit integral para armado de placares, cerraduras antipánico, tela mosquitera y muchísimo más. Abierto de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Maderrajes, Avenida España 296 Sur, esquina Estado de Israel, teléfono 2644-241317. Y España y Falucho a metros de Alumetal, capital. Argentina Solar. Fabricamos termotanques solares utilizando energías limpias y renovables. Argentina Solar, de San Juan para todo el país. Estamos en calle 10 y ruta 40, Pocito. Teléfono 264-526-1351. www.argentinasolar.com.ar. Se han comisionado a 17 efectivos y llevan tres camionetas de acción rápida y una autobomba, con todos los aparatos, equipos y herramientas para incendios forestales. Y la verdad que la situación es muy delicada, están muy preocupados, están muy cansados también, después de haber combatido contra el fuego durante más de 30 días. Y obviamente esta ayuda que predisponemos es para que la solidaridad sea el marco de unión de cada uno de los argentinos. Continuamos en San Juan Construye en esta edición dedicada a este querido amigo que es el mecánico, este amigo que tenemos que tener todos siempre. Así es, Javi, es por eso que ahora compartimos algunas notas con importantes referentes del sector. Soy José Argentino Sánchez, tengo muchos años de taller, empecé por allá por el año 73-74 con mi taller, con un banco de trabajo y un compresor, era todo mi taller. En aquel momento se podía tener un taller de esa manera. Bueno, con mi trabajo fue construyendo mi familia, logrando un poco más de herramientas y un poco más irme armando mi propio taller y bueno, así fue pasando la vida. Hoy tengo 72 años, ahora en unos poquitos días los voy a cumplir. El 10 de marzo cumplo 72 años. Sigo
insistiendo en mi trabajo porque no estoy preparado para estar sin trabajar. Y bueno, he visto evolucionar la mecánica tremendamente. Yo pasé por allá, por la época de los Ford 46, alcancé a ver algunos Forte, los Ford 46, un motor, los Chevrolet, aquellos motores que venían sin bomba de aceite, como la Chevrolet, que tenía cucharita, se lubricaba por cucharita, no tenía lubricación forzada como los motores de ahora. Y bueno, de ahí fue evolucionando, apareció Torino, con árbol de leva a la cabeza, toda una revolución. Después el Fiat 125 con doble árbol de leva a la cabeza. Era todo un tema eso, porque nos volvía locos los mecánicos, pero hasta ahí era todo fierro, era todo mecánica. Era fácil en ese momento lograr, fácil, hasta por ahí nomás, lograr un taller, porque en aquella época no habían préstamos, no había nada, era todo con esfuerzo, privándose de muchas cosas para poder lograr un tallercito más o menos. Bueno, yo tuve la suerte de lograr local y herramientas. Y bueno, después, en los años 90 y un poquito más, aparece la inyección. Una locura total para todos nosotros. Yo veía la computadora y me volvía loco. Era el fin del mundo para mí. Pero tenía en esos momentos 40 años y si yo no me incursionaba en eso, me quedaba sin trabajo. Había que seguir avanzando. Fui contemporáneo de Di Palma, Luisito. Tuve la suerte de conocerlo en el autódromo siendo muy joven, creo que en su primera o segunda o tercera carrera en TC, que se corría en el autódromo de San Juan, de la hermana Teresa de Calcuta, para mí algo muy especial. También de preparador, como fue Oreste Berta. Y bueno, hombres que fueron revolucionando y se fueron adaptando con mucha facilidad a lo que era la mecánica que venía. Era una mecánica que avanzaba muy rápido. Como estaba comentando el tema de los contemporáneos, Berta fue un revolucionario, un hombre que nos dio vuelta a todo. Y nos enseñó muchas cosas, nos enseñó porque cómo atender a un cliente. Yo hice un curso de marketing que es muy importante, el estudiar, el respetar. Yo en mi taller nunca tuve un almanaque con una mujer desnuda, porque para mí era una falta de respeto, porque en mi taller yo tengo más clientas mujeres que hombres, entonces eso necesitaba que la mujer fuese respetada. En mi taller una mujer es respetada al 100%. No hay otra forma de tener una clienta mujer si no es respetada. Y la atención al cliente, y tiene que ser lo mejor, tenés que brindarte. Estás ofreciendo un servicio, hermano. Y el servicio es todo. Cuando uno se pone al servicio de un cliente, tenés que ser muy, muy, muy cuidadoso en el vocabulario, en la forma que le estás hablando de tu trabajo. No hace falta que hagas quedar mal a otro mecánico porque no le arregló bien el auto, porque no sabes si vos lo vas a poder arreglar. Pues los fierros son así. En los fierros, 2 más 2 no son 4. Creo que muy poquitas las veces que te sale 2 más 2, 4. Entonces la atención hacia el cliente tiene que ser muy respetuosa, pero muy respetuosa. En tanto el trato con su auto, porque la persona vos le quitás el auto y se muere. Y no te digo una mujer, le quitas un auto y no sabe para dónde tomar, porque lo necesita. Hoy el auto es una herramienta de la familia, es un servicio de la familia. Entonces, en ese sentido, hay que darle mucha atención al cliente y prestarle mucha atención a lo que la persona tiene. A veces un cliente viene con problemas personales y tenés que prestarle oreja para a ver si podés a darle una manito, una ayuda en algo. Bien, quería despedirme ya, porque a lo mejor estoy un poco pesado para esto.
decir a los muchachos que pasen un buen día los mecánicos, que lo disfruten, que todos me conocen, los colegas, que siempre he estado al servicio de cada uno de ustedes y lo seguiré siendo. Está mi taller para cualquier cosa que necesiten. Y bueno, que tengan un muy bonito día y muchas bendiciones para todos. Hola, buenas tardes. Gracias por venir a compartir este momento acá con nosotros. Bienvenido a esta casa llamada Accesorios San Juan, que lleva 60 años en la provincia, en lo que es todo lo que es venta de accesorios y autopartes para el automotor. Tengo el orgullo de pertenecer a esta casa, que fue fundada por mi padre, como dije, hace 60 años atrás, en el año 59. Y bueno, tenemos una vasta trayectoria en todo lo que es la venta de accesorios y autopartes en todas las líneas, en todas las marcas y en todos los modelos. Bueno, con respecto a la evolución que han sufrido todo lo que es la parte de accesorios y repuestos en la parte de automotriz, ha sido siempre muy buena porque se ha incorporado últimamente todo lo que es tecnología, lo podemos ver en cada vehículo. Por ejemplo, ya los vehículos todos vienen equipados con GPS, vienen con sensores para determinar las fallas o lo que no está funcionando. Esto, si comparamos hace 30, 40 años atrás, tenemos un avance tecnológico bastante grande y apropiado para los días que estamos cursando en este momento y con toda la tecnología que hay. Clave de que Accesorios San Juan ha perdurado tantos años es el servicio que otorgamos a nuestros clientes, la confiabilidad, estar siempre atento a todo lo que es el mercado de punta, que se dice generalmente en la jerga nuestra, estar teniendo todo lo que es el repuesto y el accesorio que necesita el cliente o el chapista, el mecánico. Las empresas hoy en día también ya se han incorporado. Y bueno, y estar permanentemente renovándonos, perfeccionándonos cada día en todo lo que es el rubro automotriz. Respecto a las anécdotas por la trayectoria que llevamos tantos años, bueno, hay varias, ya han habido bastante. Calcular que en este momento ya mi padre no estaba, pero bueno, cuando él empezó este negocio, hablando de lo que es estar actualizado, atenciones, bueno, venían los clientes y nos preguntaban de un cierto artículo y bueno, y no lo teníamos y teníamos que ingeniarlo, viste, con otro y reemplazarlo y mientras tanto salir a buscarlo al proveedor. Y bueno, y así han ocurrido varias anécdotas que hoy los cansa risa, pero en su momento teníamos que estar ingeniando mucho, usando mucho la cabeza que con el ingenio. Bueno, una de las particularidades de este rubro es la variedad y la cantidad de artículos que tenemos que estar manejando diariamente, que no es fácil, pero bueno, como recién lo dijimos, una de las cosas para mantenerlos tantos años es estar renovándose y estar impulsando eso. Entonces tenemos que estar con todo lo que es el sistema de control de stock, mantenimiento, todo lo nuevo que se va incorporando y lo que se va, digamos, vendiendo o se va despachando. Entonces eso nos lleva a estar siempre atento a todo lo que es el control de stock con respecto a la gran variedad que hay hoy en día de vehículos y de modelos que están saliendo. Y ahí tenemos una de las anécdotas, por ejemplo, viene un cliente y pide una óptica y bueno, y resulta que el cliente nos dice bien su modelo, su auto, todo, pero ¿qué pasa? Tenés ópticas que vienen con fondo oscuro y otras cromadas, entonces ahí vienen las distorsiones, entonces hay que estar muy atento a eso para ver todo lo que es el modelo que necesita, de artículo que necesita el cliente. Entonces ahí es donde tenemos que estar perfeccionados y estar atentos a todo eso. Bueno, para finalizar les quiero agradecer que han estado acá, decirles que estamos acá en la avenida Rawson 74 Sur, entre calle Libertador y la avenida Libertador. Y lo que más quiero es darle un gran saludo a todos los mecánicos de la provincia de San Juan. También aprovecho para saludar a todos nuestros clientes y en especial, nuevamente, como les dije, saludar a todos los mecánicos en su día y que espero que pasen un lindo día y que se cumplan todos los deseos de ellos. Y es gente que está trabajando todos los días fuerte y que se dedican y que se van perfeccionando. Así que qué mejor en su día darles un fuerte, fuerte saludo y un gran abrazo. Las siguientes prestigiosas firmas saludan a todos los mecánicos en su día.
Radiadores Domínguez SRL, fábrica y reparación. Atendemos a la minería. Avenida Rawson, 838 Sur, teléfonos 422-5005 y 427-5241, Capital. Motor Conjuntos es una empresa familiar que desde 1975 se dedica a la venta de repuestos para motores, brindando atención personalizada a rectificadores, mecánicos y público en general, abarcando línea completa en motores agrícolas, transporte pesado y automotor. Motor Conjuntos, repuestos para motores. Teléfonos 2644-2188-26 y 421-5022. Palcheco, bombas de agua, radiadores, correas, termostatos, mangueras, distribución. La Prida 1102 Este Capital. Teléfonos 422-2243 y 264-540-8299. Meiniel, casa de tornillos y bulones. Ferretería industrial, herramientas, equipamiento completo para todo tipo de empresas. Recibimos tarjetas. Avenida Rawson 68 Sur. Meiniel, casa de tornillos y bulones. Atención, nuevo taller integral M&B Service 4x4. Vehículos nacionales e importados. Rivadavia 1093 Este Capital. Los esperamos. Vicente Marelli SRL. Repuestos en general para todas las líneas y marcas. Avenida España, 267 Sur, teléfono 264-424-0686, Rawson. Chapa y pintura Duffer Taller Integral SRL. Equipamiento de alta tecnología. Cabinas presurizadas. Laboratorio color. Pinturas base agua 100%. Lustrado línea 3M. Chapa y pintura Duffer. Comandante Cabot 527 Oeste. Teléfono 421-5876. Mutual Mecánica Esmata San Juan. Saluda muy afectuosamente a todos los mecánicos de San Juan en su día. Delegado General Roberto Pierantonelli. HAD Rectificaciones. Reparación de motores diésel y nasteros. Equipos livianos y pesados. Marcas nacionales e importadas. Más de 15 años nos avalan. HAD Rectificaciones. En Santa Fe, 699 Sur. Teléfonos 4-280674 y 264-416-3981. Rawson. Evita el corte de luz. Si sos usuario de la distribuidora eléctrica de Caucete Sociedad Anónima y adeudás facturas, entra a mosp.sanjuan.gob.ar/servicios, selecciona la opción Formulario Online para DEXA, completa el formulario RUB 2039 y envíalo en carácter de declaración jurada a DEXA. Llena el formulario con los datos de la factura: titular de cuenta, usuario de cuenta número, QUIT, domicilio de suministro, domicilio postal y tipo de tarifa. Ingresa tus datos personales para finalizar la declaración jurada. Si convivís con mayores de 65 años, tilda la opción y completa el formulario con sus datos. Finalmente, selecciona la opción Enviar declaración jurada y DEXA se comunicará con vos al correo que ingresaste en la declaración. Ante cualquier consulta, escribí a reclamos@dexa.com.ar. Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Gobierno de San Juan. Con todo. Con todos. Tu Luz. Calidad, precio y la mejor atención. Materiales eléctricos, iluminación, refrigeración, lavarropas, repuestos de electrodomésticos en general. Gas, termotanques, aires acondicionados. Avenida Rawson 260 Norte Capital. Teléfono 0264-421-2933. Tu Luz. Vengan a disfrutar de los quesos más ricos de San Juan. Lactocuyo, fábrica de queso. Además, yogur, ricota, quesos saborizados, cremosos, tibo, pepato y leche fluida de campo. Los esperamos en calle La Prida, entre Nacional y Florida. Teléfono 264-464-2703, Dos Acequias, San Martín. Lactocuyo. En la vida hay momentos que nos marcan. No solo los más especiales, sino también los que nos pasan todos los días. Un abrazo. Ese momento compartido. La familia unida.
la pasión por lo que nos gusta compartir. No importa dónde, lo que importa es con quién. Estas son las marcas de tu historia y de la nuestra, porque las compartimos con vos. Continuamos en San Juan Construye y seguimos compartiendo noticias que hacen al desarrollo de nuestra querida provincia. Sinergia que se está dando en la provincia de San Juan, de que el sector público se ponga a disposición del sector privado, que el sector privado vea en el sector público, de parte de ustedes, un sector amigo, un sector que trata de generar condiciones que le pueden servir para poder seguir apostando, invertir, generar nuevas ideas, transformarlas en realidades, pero a partir de ahí generar la oportunidad de que los sanjuaninos tengamos presente y futuro acá, en el mismo lugar que nos vio nacer, crecer, desarrollarnos, formarnos, y que un programa pueda tener ese eco, ese ida y vuelta, la posibilidad de poder generar en ustedes esa expectativa de que en conjunto podemos seguir haciendo crecer la provincia de San Juan. Hemos tenido distintos programas, desde apoyos a tasa subsidiada, incorporando nuevos sectores, el sector de salud, por ejemplo, que nunca estuvo considerado, y otros sectores que por ahí no eran destinatarios directos de estos programas, pero nosotros pensamos que no podemos dejar al sector privado a las buenas de Dios. Si el mercado en general y el mercado financiero en particular ofrecía condiciones que eran muy complejas para que ustedes se pudiesen endeudar, el Estado tenía que estar presente. Por eso durante ya casi 7 años venimos teniendo programas que tienen como objetivo principal amortiguar el valor de la tasa para que pues, ustedes se puedan financiar, pero además puedan devolver. Ustedes son los motores de la economía provincial, nosotros debemos ponernos a disposición, generar condiciones en conjunto y trabajar codo a codo para que San Juan siga siendo una provincia viable. El conocimiento, que es un derecho para todas y para todos, se está poniendo al servicio del progreso de nuestra provincia. Y el progreso es una palabra muy interesante para desmenuzar, pero apostar a enriquecer, a invertir en calidad, en nuevas tecnologías, en innovación, no solo tiene que ver con la sustentabilidad de las empresas y la sostenibilidad de las empresas, sino con generar externalidades positivas para toda la sociedad, mejor trabajo, más competitividad, vinculación, innovación. Bueno, para eso estamos en la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación, para acompañarlos en este proceso y los alentamos que sigan, que investiguen, que se preocupen, que se ocupen, que innoven. Acá estamos por orden de nuestro gobernador para acompañarlos, acompañarnos el desafío de hacer crecer San Juan. Contento de visitar el departamento Sarmiento, la zona de Cochagual, de haber entregado 49 viviendas, de habernos comprometido con los vecinos de la zona de ampliar este barrio para que tengan más oportunidades. Me decían que hacían 30 años que no se construía un barrio, lo hemos entregado en la mañana de hoy y vamos por más, vamos por un barrio más para cumplir con los sueños, las expectativas de las familias de Cochagual. Contento porque en el corto plazo se inician las 300 viviendas productos del sismo que tuvimos en la provincia de San Juan, ayuda del gobierno nacional, ejecución del gobierno provincial, y esto va a significar cumplir con esas familias, pero también generar
mano de obra en el departamento de Sarmiento. De alegría, de ganas de llorar, de reír en vez de gritar, de todo. El sueño de toda mi vida fue tener una casita. Esto yo ni me lo esperaba siquiera. Fue, no sé, como un regalo de Dios, qué sé yo, como si hubiera estado soñando y me hubiera despertado. Toda mi vida soñé tener una casita así y nunca pude, porque somos muy humildes, nunca pude. Este es un barrio de 49 viviendas en el departamento de Sarmiento, en la localidad de Cochagual. Son viviendas, bueno, con calefones solares, con las pérgolas en la entrada y en la parte exterior, de dos dormitorios y, bueno, con todas las condiciones para que estas familias puedan tener su vivienda digna. Estas familias que están en este barrio son familias que han sufrido las inclemencias del terremoto, por lo tanto era muy importante poder entregarlo para que ellos tuvieran su vivienda en condiciones y no siguieran viviendo de la manera que estaban viviendo, ¿sí? Muy contentos estamos. Mucha, mucha felicidad y estamos contentos y agradecidos por haber llegado, o sea, a este logro, ¿no? Costó llegar a esto, pero gracias a Dios hemos llegado a tener nuestra casa ya. Estamos contentos porque nos han dado esta casa, porque la de nosotros está por caer. Ya dos se partió con el temblor, así que, ¿cómo se llama? Estamos... Gracias a Dios que nos han dado esta casa. Porque la casa esa ya la, sí, ya la movió muchas veces el temblor ya. Así que estaba la parte de atrás, la arreglamos, pero sí, igual el temblor igual la volvió a voltear. La sensación es más linda, porque nunca pensamos que nos iba a llegar justo este momento más lindo que hay. Y bueno, estoy agradecida. Estoy agradecida por la entrega de casa. Hoy me tocó a mí y bueno, a muchas personas les tocará más adelante. Del 2011 que estaba con este sueño que quería una casa y gracias a Dios llegó. Muy linda casa, muy hermosa. Nos hacía mucha falta por el terremoto. Se nos trizaron las paredes, se nos cayeron paredes, baños, todo, y llegaron inesperadamente. Allí el Instituto de la Vivienda a citarnos. Y nos citaron y dijeron que nos iban a dar una casa. Y aquí estamos, en nuestra casa. Siempre hemos vivido en Sanchito toda la vida, he criado a mis hijos en Sanchito y fue el sueño de mi vida y gracias a Dios y al gobernador, al intendente, que se me cumplió el sueño y gracias a Dios que hoy puedo decir, tengo mi casa. Las siguientes prestigiosas firmas saludan a todos los mecánicos en su día. Radiadores Domínguez SRL, fábrica y reparación. Atendemos a la minería. Avenida Rawson, 838 Sur, teléfonos 422-5005 y 427-5241, Capital. Motor Conjuntos. Es una empresa familiar que desde 1975 se dedica a la venta de repuestos para motores, brindando atención personalizada a rectificadores, mecánicos y público en general, abarcando línea completa en motores agrícolas, transporte pesado y automotor. Motor Conjuntos. Repuestos para motores. Teléfonos 2644-2188-26 y 42150-22.
Palcheco, bombas de agua, radiadores, correas, termostatos, mangueras, distribución. La Prida 1102 Este Capital. Teléfonos 422-2243 y 264-540-8299. Meiniel, casa de tornillos y bulones. Ferretería industrial, herramientas, equipamiento completo para todo tipo de empresas. Recibimos tarjetas. Avenida Rawson 68 Sur. Meiniel, casa de tornillos y bulones. Atención, nuevo taller integral M&B Service 4x4. Vehículos nacionales e importados. Rivadavia 1093 Este Capital. Los esperamos. Vicente Marelli, SRL. Repuestos en general para todas las líneas y marcas. Avenida España, 267 Sur, teléfono 264-424-0686, Rawson. Chapa y pintura Duffer Taller Integral SRL. Equipamiento de alta tecnología. Cabinas presurizadas. Laboratorio color. Pinturas base agua 100%. Lustrado línea 3M. Chapa y pintura Duffer. Comandante Cabot 527 Oeste. Teléfono 4-21-58-76. Mutual Mecánica Esmata San Juan. Saluda muy afectuosamente a todos los mecánicos de San Juan en su día. Delegado General Roberto Pierantonelli. HAD Rectificaciones. Reparación de motores diésel y nasteros. Equipos livianos y pesados. Marcas nacionales e importadas. Más de 15 años nos avalan. HAD Rectificaciones. En Santa Fe, 699 Sur. Teléfonos 4-2806-74 y 264-416-3981. Rawson. Con la app Ciudadano Digital, ahora podés realizar trámites personales desde donde estés. Como por ejemplo, visualizar y descargar partidas de nacimiento, certificados de vacunas, boletas de rentas, certificados de avalúo catastral o recibos de sueldo si sos agente de la Administración Pública Provincial. ¿Cómo? Es muy fácil. Recordá tener a mano tu celular, tu DNI y cuenta de correo. Descargate la app de Gobierno de San Juan. Cliquea, ingresá a Ciudadano Digital. Seleccioná Crear cuenta CIDI y seguí los pasos. Sácate una foto frontal sin anteojos ni cubrebocas. Escanea el código de barras de tu DNI. Ingresá tu número de celular y validalo con el código que te llegará por SMS. Ingresá tu email y validalo con el código que te llegará a tu bandeja de entrada. Confirmá que tus datos sean correctos y, por último, crea una clave de acceso que cumpla los requisitos. Una vez creada tu cuenta, también podrás operar desde tu PC ingresando en mi.sanjuan.gov.ar. Realiza tus trámites en cualquier momento y desde cualquier lugar con Ciudadano Digital. Es fácil, rápido y seguro. Gobierno de San Juan. Alumetal Sociedad Anónima, el nombre fuerte en metales. Falucho 825 Este Capital y General Mosconi 2898 Sur, Rawson. Alumetal. Mapal, más de 50 años en construcciones viales, civiles y mineras. Hemos construido 4.088 viviendas en la provincia. Estamos trabajando en el nuevo velódromo techado, en la ruta 12 a Calingasta, en la obra Acueducto Gran Tulum y el nuevo Hospital San Roque, con 11.400 metros cuadrados cubiertos. Seguimos contribuyendo al bienestar y evolución de la sociedad, ejecutando obras y servicios. Cuyo Materiales, SRL. Todo para la red de agua potable industrial, diferimientos, domiciliaria, también redes de gas y cloacas. Cuyo Materiales, SRL. Lateral de Circunvalación Norte, 262 Este. Teléfono 427-7055. Cuyo Materiales, SRL. Maderrajes, insumos para carpintería metálica y madera. Más de 15 años de presencia en el mercado de San Juan. Máquinas soldadoras, ruedas para portones, kit integral para armado de placares, cerraduras antipánico, tela mosquitera y muchísimo más. Abierto de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Maderrajes, Avenida España 296 Sur, esquina Estado de Israel, teléfono 264-424-1317. Y España y Falucho, a metros de Alumetal, capital. Continuamos en San Juan Construye y llega el momento ahora de compartir las noticias que también hacen al desarrollo de nuestra querida provincia de San Juan. El ministro de Educación de la Nación estuvo visitando nuestra provincia la semana pasada y destacó la importante labor de las escuelas rurales.
Bueno, buenos días. Quería agradecer y saludar a todos los maestros rurales, más de 8.000 inscriptos de todo el país, de todo nuestro querido país. Argentina es el octavo país del mundo en superficie, es el número 20 en población. Tiene una gran cantidad de población rural. Hay una gran cantidad y una vocación enorme de nuestros maestros y maestras rurales por enseñar, por educar, por abrazar, por querer a nuestros pibes de la ruralidad, ¿no? Queremos agradecerles el trabajo, el esfuerzo que han hecho en la pandemia, reconocerles el gran trabajo, el gran esfuerzo que han hecho, yo lo digo así, en la escuela argentina, las escuelas rurales en particular, le han hecho el aguante a la patria, ¿no? En 2 años que fueron muy difíciles. Algunas escuelas rurales ya empezaron su ciclo, tienen ciclo, otro ciclo. Otras empezamos el 2 de marzo, pero a todos desearnos un 2022, un ciclo lectivo en el 2022 que sea reparador, que permita reencontrarnos, que permita reparar, que permita que los argentinos encontremos un camino para todos, un camino común. La escuela es fundamental para eso. Pero además ustedes van a trabajar sobre un problema que es acuciante, un problema que es un problema que los jóvenes nos lo pusieron sobre la mesa, que los jóvenes nos lo muestran permanentemente, que es el tema del medio ambiente, el tema de nuestro cuidado, el cuidado de nuestra casa, de la casa, como dice el Papa, la casa común, la casa en la que vivimos todos, que es más que el medio ambiente, no es algo externo a nosotros, sino que nosotros somos constitutivos, ¿no? Es nuestra casa, la casa de todos, y aprender a cuidarlo, aprender a valorarlo, aprender a conceptualizar sobre eso que traen nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros jóvenes, a mí me parece que es fundamental. Entonces, en este encuentro de miles de maestras y maestros rurales argentinos, felicitarlos, reconocerlos, agradecerles y desearles un ciclo lectivo que nos repare, que repare y que nos permita a los argentinos, a las argentinas, a los maestros, a las maestras, a las escuelas y a los chicos empezar a pensar en un presente y en un futuro que sea mejor para todos y todas. Muy buen encuentro. Evita el corte de luz. Si sos usuario de la distribuidora eléctrica de Caucete Sociedad Anónima y adeudás facturas, entra a mosp.sanjuan.gob.ar/servicios, selecciona la opción Formulario Online para DEXA, completa el formulario RUB 2039 y envíalo en carácter de declaración jurada a DEXA. Llena el formulario con los datos de la factura: titular de cuenta, usuario de cuenta número, CUIT, domicilio de suministro, domicilio postal y tipo de tarifa. Ingresa tus datos personales para finalizar la declaración jurada. Si convivís con mayores de 65 años, tilda la opción y completa el formulario con sus datos. Finalmente, selecciona la opción Enviar declaración jurada y DEXA se comunicará con vos al correo que ingresaste en la declaración. Ante cualquier consulta, escribí a reclamos@dexa.com.ar. Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Gobierno de San Juan. Con todo. Con todos. Tu Luz, calidad, precio y la mejor atención. Materiales eléctricos, iluminación, refrigeración, lavarropas, repuestos de electrodomésticos en general. Gas, termotanques, aires acondicionados. Avenida Rawson 260 Norte Capital, teléfono 0264-421-2933. Tu Luz. Vengan a disfrutar de los quesos más ricos de San Juan. Lacto Cuyo, fábrica de queso. Además, yogur, ricota, quesos saborizados, cremosos, tibo, pepato y leche fluida de campo. Los esperamos en calle La Prida, entre Nacional y Florida. Teléfono 264-464-2703, Dos Acequias, San Martín. Lacto Cuyo. En la vida hay momentos que nos marcan. No solo los más especiales, sino también los que nos pasan todos los días. Un abrazo, ese momento compartido, la familia unida, la pasión por lo que nos gusta compartir.
importa dónde, lo que importa es con quién. Estas son las marcas de tu historia y de la nuestra, porque las compartimos con vos. Se han comisionado a 17 efectivos y llevan 3 camionetas de acción rápida y una autobomba, con todos los aparatos, equipos y herramientas para incendios forestales. Y la verdad que la situación es muy delicada, están muy preocupados, están muy cansados también, después de haber combatido contra el fuego durante más de 30 días. Y obviamente esta ayuda que predisponemos es para que la solidaridad sea el marco de unión de cada uno de los argentinos. Con la app Ciudadano Digital, ahora podés realizar trámites personales desde donde estés. Como por ejemplo, visualizar y descargar partidas de nacimiento, certificados de vacunas, boletas de rentas, certificados de avalúo catastral o recibos de sueldo si sos agente de la Administración Pública Provincial. ¿Cómo? Es muy fácil. Recordá tener a mano tu celular, tu DNI y cuenta de correo. Descargate la app de Gobierno de San Juan. Cliquea, ingresá a Ciudadano Digital. Seleccioná Crear cuenta CIDI y seguí los pasos. Sácate una foto frontal sin anteojos ni cubrebocas. Escanea el código de barras de tu DNI. Ingresá tu número de celular y validalo con el código que te llegará por SMS. Ingresá tu email y validalo con el código que te llegará a tu bandeja de entrada. Confirmá que tus datos sean correctos y, por último, crea una clave de acceso que cumpla los requisitos. Una vez creada tu cuenta, también podrás operar desde tu PC ingresando en mi.sanjuan.gov.ar. Realiza tus trámites en cualquier momento y desde cualquier lugar con Ciudadano Digital. Es fácil, rápido y seguro. Gobierno de San Juan. Así llegamos al final de esta edición de San Juan Construye, augurando de que haya sido de su agrado. Saludando especial y afectuosamente a todos los integrantes de UTMAS, esta unión de mecánicos y sectores adheridos a la reparación vehicular. Así es, Javi. Les deseamos que tengan un hermoso día a todos los mecánicos este próximo 24. Nosotros los dejamos ahora en compañía de Gastón Abayay con Conciencia Verde, posteriormente Ricardo Palacio con Agro y Negocios y toda la programación de Telesol, Javi. Así es, Gise. Ya sabe, nos encontramos el domingo que viene. Los esperamos.